No te dejes engañar por su belleza. Es un lugar mortífero. La verdad es que están bastante bien. Todas tienen piezas estupendas, pero ninguna dice a gritos lo mejor del oeste, ¿verdad? Pero no importa, creo que puedo intentar venderlas, aunque no sean perfectas. ¿Qué pasa con el premio? Bueno, nadie ha traído lo que pedí. Así que me quedaré con lo que tenéis y listo. ¿Cómo? Tienes que estar de broma. ¡Esto es inaceptable! ¿Después de todo el esfuerzo? No tan deprisa, Keruf. Dijiste que tenían buenas piezas. Pues entonces, combínalas. Tienes razón. Sería una defensa perfecta contra el Oeste Prohibido. Un proyecto creativo en común. ¡Lo apruebo! Y como todo el mundo ha participado, todos deben recibir las esquirlas prometidas. Bien. Entonces, forja la armadura, dámela y me la llevaré al este. ¿Y dejar que te vayas con nuestro mejor trabajo? No. Se la daré a la Redentora. Ya la probará ella. La mejor armadura del Oeste Prohibido. Puesta a prueba por la mismísima Redentora de Meridian. Es un reclamo perfecto. Muy bien. Parece que por fin tenemos un trato. Ahora iré a dejarlo todo arreglado con mis contactos. Tú hazlo. No te vayas. No tardaré mucho. Esta armadura va a ser digna de la mejor cazadora del Oeste Prohibido. Gracias. Bueno, ¿ahora qué? Ese rinconcito que encontramos en el desierto me gustó mucho. Me parece que iré allí. Quedan muchas piezas por recoger aquí fuera. Pues parece que nos quedamos en el oeste. Pues supongo que ya nos veremos. Gracias de nuevo por la armadura. Os habéis esforzado. Usar piezas de Bejimo para la armadura. No se me habría ocurrido. Combinaron muy bien con las piezas de Rodador. No me puedo creer que hayas cazado aún.
ráfaga. Verde para algo especial. Amortiguará la caída. Thank you.
Me he limpiado el sudor. Pero ya no quedan barriles así en la cocina. El maestro cervecero me dio. Estás lejos de casa, Nora. ¿No es la redentora? Puedo cogerlo de mi alijo más tarde. Está anocheciendo. He de estar alerta. Uno será muerto. Y equipamiento alrededor de esa poza. ¿Estaban extrayendo brillo verde bajo el agua? No tiene heridas. Creo que se ahogó. ¿Qué estaría haciendo en la poza? Atrapado bajo unos escombros y no pudo regresar a la superficie. Más cristales de estos. Esos Oseram querían extraer hasta el último fragmento.
Y ahora esta caverna es una tumba acuática. Qué pena. Sigue, le puede cambiarse por algo de mal. ¿Por mi martillo? Es esa Nora tan famosa. El localizador muestra otra grabación.
destruido. No tenemos tiempo ni combustible. Intentaré aterrizar en el lago. Daremos a los soldados la opción de morir luchando. Aquí la cabina de vuelo. Vamos a aterrizar en el agua. Déjenlo todo, salvo lo que necesiten para combatir. Es su ocasión de morir con las botas puestas. ¡Vamos! ¡Listos! No sé si algún soldado sobrevivió para enfrentarse a las máquinas. Habrá otro registro de vuelo transmitiendo una señal. Quizá pueda localizarlo. Honor y fortaleza. Tu enemigo es un honor. Solo las armas acabarán buen con día, campeona. Me arranqué el cañón de un disparo. Lo cogí justo cuando iba. Es como si los 10 nos hablaran de nuevo. Me había sentido tan viva. La vida con la sabiduría de las visiones. ¿Hablaste de la palabra del jefe? A ver, era una visión que nadie más veía. Él podía me alegra lo que le saliste indemne del culto. Pensamos encontrarnos para conmemorar el evento. ¿Cómo? ¿Fui? Acompañada a los JTF-10. Puedes caminar con orgullo. El enjambre es el nombre del enemigo de estos soldados. ¿Funciona bien ese reproductor? Sí. Gracias por ayudarme. Traigo más de esas voces que coleccionas. Así aprenderemos de la guerra perdida. Thank you.
más voces salvadas. Gracias. Aún quedan más voces que encontrar. Espero poder aprender de ellas. Las que tenemos nos enseñarán mucho. Te avisaré si encuentro más voces. Nuestro sacrificio no se olvidará. ¿Alguna novedad sobre tu padre? Sí. La próxima atacar vez que esté de permiso, iré a la arboleda para verlas yo. Vas con la cabeza bien alta. Bueno. Una muerte rápida para que tu hoja. Que tu hoja refulja. Alza la cabeza, campeona. Que tus enemigos. Ojalá mi espada me hubiera traído. Te ha dado problemas. ¿Qué crea la campeona del jefe? Derrotaremos a Regala con la ayuda de Dios. Es que no sabes. Nuestro contar. Jefe te debe la vida. Te remamos y los rebeldes que van encima. Esto... No. Cuentan como un solo. Creo que has despejado el Valle de la Ordalía. ¿Por qué iría allí? Por fin he ganado suficientes medallas en los terrenos de... Para comer. Las visiones se han renovado. ¡Qué maravilla! Tu hoja merece respeto. Que tu hoja refuerza. Campeona, tenemos que volver a abusar de tu fuerza y generosidad. No te vayas por las ramas, Dukar. La tribu necesita la arena y solamente ella puede reabrirla. ¿Necesitáis la arena? Si el Kulrut se acabó. Eso es cierto, pero también usamos la arena para levantar la moral de la tribu. Sirve para entrenar. Los soldados experimentan la gloria de matar las máquinas en un entorno controlado. Lo que, naturalmente, sube la moral. Pero el jefe Carro no nos dejará reabrir la arena hasta que reparen la balista que protege el recinto. Es necesaria por si una máquina se descontrola. Sufrió daños durante el Kulrut. Y los repuestos no son fáciles de encontrar. Ya veo. ¿Queréis que cace máquinas por las piezas? ¿Cómo vamos? Se lo pediríamos a otro, pero todas las escuadras están en alerta. Aún así, no te irías de vacío. ¿Verdad, Kala? Claro. Cuando la arena vuelva a abrir, estaré encantada de invitarte a competir. Lucharías contra muchas máquinas distintas. Y yo te daré medallas por tus éxitos, tanto en la arena como los que obtengas en los terrenos de caza. Podrás intercambiarlas por las mejores piezas de equipo de la tribu. Para reparar la balista necesitamos un tendón de rodador, así como unos colmillos de colmilludo. Han avistado a ambas máquinas cerca de una hoguera que hay al sureste. Cuando hayas terminado, puedes traerme las piezas aquí. Bien. Veré qué hago. Una cosa más. Si piensas volver a salir, tengo otra labor que atañe a la moral de las tropas. Es desagradable. Los soldados Tenak llevan una placa tallada con el símbolo de su escuadra. Y los rebeldes se han quedado con las de aquellos a los que han matado. Podrás encontrar las placas en los puestos enemigos. Si lo haces, tráemelas. Me aseguraré de devolvérselas a sus compañeros de escuadra. A veces salir de dudas mitiga su dolor. Y si es lo que te interesa, habrá una recompensa. Ya encontré algunas placas. Toma, una recompensa por tus esfuerzos. Pero no bajes la guardia. Quedan más puestos en el exterior. Gracias, campeona. Y no olvides las piezas para la balista. Ganas de que arreglen la balista. ¿Te mantuviste?
esté firme. Será bueno que vuelva a abrir la arena. Aloy, ¿vienes a entregar unas placas o unas medallas? ¿Has ganado algo en los terrenos de caza? Si traes las piezas que necesitamos para abrir la arena, habla con Kala. Lo siento. Ahora mismo me pillas sin placas. Tranquila. Avísame cuando encuentres alguna. Suerte con la caza. En fin, debería irme. Buen viaje. Según dicen, de un telemamut que... Habrá que ir al sureste para dar con ese rodador. Ya tengo bastantes colmillos de colmilludo. Yo me lo perdí. Me pilló de ser la forastera del culo. Las visiones. Contempladlas. No dejaremos que Regala se apodere del árbol. Nos has demostrado que la campaña de Regala acabe a bruto. Esa lanza es un arma de gran poder. Un rodador, como el que dijo Kala. Debo abatirlo. Thank you.
adhesivo la tiene inmovilizada. Coger ese tendón. Listo. Volveré con Kala y le daré las piezas. Guardaré para cuando las necesite.
he oído que... Deberías ver su lanza. Si tuviéramos más que los 10 de comenzamos a empujarnos para que la sabiduría. ¿Cómo? Siento que las visiones. Buen día, forasteras. Tengo una placa por ahí. Tengo las piezas para la balista. Excelente. La repararemos en un santiago y la arena estará disponible. Podrás luchar cuando levadores. ¿Cómo valdrá el tablero? Solo habla conmigo y te organizaré un desafío. Si ganas alguna medalla al luchar, puedes cambiármela por una buena pieza de equipamiento. Las medallas ganadas en los terrenos de caza también valen. Cuando mejore tu equipo, preferirás tratar conmigo y no con Kala. Yo he venido a entrenar a las escuadras, no a un concurso de popularidad. Me alegro por ti. Entonces me marcho. Ven a hablar conmigo si ganas o si tienes placas de soldados que darme. Ya sabes cuáles son. Pues no. Si deseas luchar ahora en la arena, podemos ponerla a punto enseguida. Nos reuniremos con los demás defensores en la arboleda. Si es así, que los 10 sean contigo. Vamos a probar. Ya va siendo hora de acabar con eso. Reabriremos con la campeona. ¿Qué te ha hecho, Deku? Nuestras máquinas estarán aquí si cambias de opinión. Los exploradores afirman que los rebeldes que están en marcha. Regala se lanzará por la arboleda. No sé cómo acabar. Jamás pensé que podría. Thank you.
Si veo tus medallas, serás el mejor equipo de las tierras. Me alegro de verte, forastero. El otro día lo compré en los terrenos de campo. ¿Forastera? Hablarán para siempre. ¿Acaso son verdaderas? Esto es. No. Increíble. Conserva bien, pero no para siempre. No. Eres la punta de la lanza, vale, que acabará con Regala. Se avecina la batalla final contra Regala. Si han renovado, no, Regala caerá. Fue un duro golpe. Dicen que puso fin a una guerra en el este. Si una forastera supone un reto para Regala, entonces lo hará.